La comunidad que trabaja con exclusiva solo para él, para mí tampoco está mirando para la propietaria. Está mirando por sus propios intereses. ¿Qué somos? ¿Mediadores o asesores? No trabajo de agente inmobiliario, soy agente inmobiliario. ¿Qué tal amigos? Soy Rodolfo Morenos y esto es Luxury Angels, tu canal inmobiliario donde ofrecemos información y consejos para ayudarte a comprar y vender tu casa. Hoy tenemos con nosotros a uno de los TikTokers inmobiliarios con más experiencia en las redes sociales y queremos que nos cuentes sus trucos a la hora de vender, en este caso, las casas, para que toda nuestra audiencia pueda aprender. Y él es Vicenç Soler, más de 40.000 seguidores, una de las cuentas, tanto en TikTok como en Instagram, que más repercusión está teniendo en el mundo inmobiliario en España. ¿Cómo llevas tú lo de la parte de la fama, por un lado, esa parte que nos dices que te empiezan a reconocer, y por otro, el tiempo? Porque entiendo que esto de aquí parece muy bonito para la gente que criticaba a los youtubers y dice, ese es youtuber, como pensando que no hace nada en todo el día, pero no sé, nosotros del otro lado pensamos que tener 225.000 me gustas, algo de tiempo le dedicas. Algo. Sí, un poquito, un poquito. Mira, el tema de la fama, de momento, con más vergüenza que otra cosa. O sea, el otro día fui a un curso del colegio de APIs y un señor, un inmobiliario, me dijo: Hostia, te sigo en Instagram, muy buenos tus vídeos. Yo me puse rojo. Siempre he sido tímido, ahora cada vez menos, pero siempre he sido tímido. Entonces, pues, aún con timidez, con vergüenza. Pero la verdad es que mola. Ir ahí que te conozco, mola. Sí. No, igual, igual, Vicente, te diría por nosotros, ¿no? Que cuando hemos empezado y también ha sido hace nada, como quien dice, pues los primeros vídeos todo era una vergüenza y ahora quien nos ve dice, oye, qué bien lo hacéis, como con qué comodidad. Y dices, bueno, comodidad es que llevas haciendo 200, más de 250. Yo antes venía a hacer muchos vídeos, muchos canales y mucha cosa de marketing, pero con Ángeles, que es una máquina y que es un. Se come los micrófonos, pero bueno, al principio la tiene que ver. O sea, que todo esto, pues al final, pues con el tiempo, pues te vas sintiendo así. Pero sentimos todos los días la humildad de pensar que no hacemos nada, que todo lo que hacemos, pues que todos los días te lo tienes que trabajar y que todos los días te tienes que ganar el pan y dar el máximo esfuerzo en cada cosa que hagas. Y lo del tiempo que decíamos es mucho tiempo que le dedicas, porque para publicar contenido regularmente tienes que tener una lista de contenido, una lista de ideas. Yo lo hago en el iPhone, en Notas. Cada vez que tengo una idea, abro allí, la pongo allí y la dejo puesta. Cuando empecé tenía contenido para 6 meses, contando en 2 vídeos semanales. Pues es eso, es mucho tiempo. Ya no solo te dedicas a pensar las ideas de lo que vas a hacer, porque hay muchas veces que la misma idea te la da otro vídeo de alguien que lo ha hecho. Lo que no puedes hacer es copiar ese vídeo directamente. O sea, ese vídeo te lo tienes que hacer tuyo. Si ves que hablan, bueno, si ves que hablan de la defensoría de condominio, pues tú dices: Ostras, ha dicho esto. ¿Qué puedo añadir yo allí? Pues coges y lo añades y te haces tuyo el vídeo. Porque al Claro. final, todo, o sea, es imposible hacer contenido que no te venga de idea por algo. Y por algo también es vídeos que ves. O sea, es que es lógico. O sea, y también te digo una cosa: si haces un vídeo que funciona y te copian, es que lo están haciendo bien. Con lo cual, mejor aún, Es verdad, es un sí. engaño. Tú sabes, Vicens, que nosotros nos hemos encontrado a gente que en anuncios de personal shopper inmobiliario ponía con nuestra marca, con Luxury Angels, y decía, buscas un personal shopper y que pinchando ahí parecía que ibas a Luxury Angels y ibas a otro lado, pues una agencia. No hemos querido darle más publicidad, hicimos un vídeo un poco diciendo lo molesto que era, pero luego en el fondo, pues eso que nos acabas de decir, que si lo estás haciendo, si nos copian es porque algo estaremos haciendo, algo estaremos haciendo bien. Oye, Vicens, ¿por qué no hay más agentes inmobiliarios en redes? Y por cerrar Por esta parte. vergüenza, por vergüenza, porque creen que son demasiado mayores para estar allí, y por falta de tiempo. Y a mí mis padres siempre me decían que la vergüenza era verde y se la comía un burro. Con lo cual, pues ya te digo, yo siempre he sido muy tímido. O sea, con lo cual tira para adelante. Y cuando te dicen eso de que es que ya es tarde, no, sí, siguen saliendo vídeos virales de gente con 200, con 300 seguidores. Siguen saliendo. Y un vídeo viral te puede hacer crecer 100, 200, 300 o 1.000 seguidores. Es cuestión de ir haciendo. Sí.
¿Qué vas a perder? Claro. Si lo único que tienes es a ganar, a no ser que te Total. inventes las cosas, que entonces sí que las has cagado. O sea, no uses ChatGPT para hacerte los vídeos. Bueno, al final lo hará todo el mundo, pero oye, me ha Ya está. gustado porque digas lo de la parte de vergüenza, Vicens, de por qué no hay más agentes y dices por vergüenza, cuando yo creo que los dos, o sea, yo también soy un tío tímido y Ángeles un poco menos, pero que los dos, yo creo que dices, bueno, somos tímidos capaces de saltarnos nuestra vergüenza para llevar lo que queremos hacer, ¿no? Como diciendo, bueno, mira, y mucha gente se queda en el pensar el qué dirán y no en el foco de decir, me da igual, tengo que sacar este vídeo, ya lo veré, si lo mejoraré, haré lo que sea, estará fatal, mal editado, balbuceo, no pronuncio bien, lo que sea, pero sácalo. A mí mucha gente me dice lo de que hablo súper rápido. Y yo de normal ya hablo rápido. Pero en los vídeos aún más, porque los hago como máximo de un minuto para poder ponerlo también en YouTube Shorts. Y que Y allí. encaje todo ahí, ¿no? En un minuto lo cuentes todo. Claro. Entonces, ya digo, y a mí mucha gente me lo ha dicho, incluso por comentarios, por mensajes privados. Oye, es que no te entiendo. Digo, por eso pongo subtítulos. Pues nada, nada. Qué humor, aunque son ahí necesarios, pero que me alegro. Luego es parte de ti, Vicens, porque yo lo veo y al final es que tu forma de comunicar ya la tienes que se relaciona con el vídeo. El tío que hace los vídeos, que lo cuenta todo rápido y lo tienes ahí, ta, 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 y en un minuto lo tienes todo. Pues es una forma que al principio lo veías como, uff, van a decir que hablo muy rápido y al final la gente es, no, cuentas de todo en un minuto, así que enhorabuena. Aquí nos gusta un poco la chicha, Vicens, así que nos gustaría que nos hables un poco de malas prácticas que detestas y que nos pongas algún ejemplo de algo que te pase dentro del mundo inmobiliario y digas, mira, esto es que no lo aguanto y que se sigue haciendo. Sí, en inmobiliarias, ¿vale? Yo trabajo en MLS, o sea, en sistemas de colaboración. Y lo de ir a captación, yo ahora me dedico más a captar que a vender. Tengo un equipo y mi equipo lleva compradores, yo llevo vendedores. Entonces, lo de ir a una captación y ir a hablar con el propietario y que el propietario me diga, no, ha venido antes tal agencia y ya me ha dicho que todos sois lo mismo. Hostia, a eso me jode que no te puedes llegar a imaginar, porque trabajar en MLS, trabajar en colaboración no significa que seas igual. Es una herramienta que tienes para poder vender el producto al cliente, pero tú nunca tienes ni que perder tu esencia, ni que ser lo mismo que otro. Si todos fuéramos iguales, vender sería una lotería. Tendrías la misma opción de vender tú que yo. Si cada uno tiene su manera de trabajar, como mejor trabajes, más posibilidades que tengas. Claro, Y pero entiendo haciendo que, o sea, que también. quien haya sufrido una mala experiencia, Vicens, pues que quiera pensar, oye, pues sois todos iguales, ¿no? También los que hayan sufrido buenas experiencias, supongo que lo pondrán en vuestras, pues en el perfil de Google o en las reviews, y ahí podrás ver un poco destilar cómo trabaja esa persona, ¿no? Pero entiendo que alguien lo pueda ver, pero cada agencia es un mundo, cada agencia sigue unos métodos de trabajo, una forma de captar, ¿no? Así que es lo que os diferencia unos a otros. Pero esa frase que ya tengo que la Duele. he oído 40.000 veces, y ya no solo de clientes, es que lo jodido es que inmobiliarios que para captar se lo dicen al propietario. Le da lo mismo, si todos somos lo mismo, se lo dicen. Sí. ¿Con qué ¿Vale? fin? Trabajamos en una agrupación inmobiliaria. Pues yo estoy en tres: estoy en Ágora, en AIC, que es la agrupación inmobiliaria de Calafell, y en AIV, que es la agrupación inmobiliaria de Vendrell. ¿Vale? Pues clientes de la agrupación. Como saben que van a ir más inmobiliarias, pues una cosa que le venden a la hora de captar una exclusiva, pues yo solo trabajo en exclusiva, ¿vale? Entonces, una cosa que le venden a la hora de trabajar con una exclusiva es la colaboración con las otras agencias. Y eso está bien, ¿vale? Sí. Pero que le digan, no, es lo mismo que lo dejes con otra que conmigo, no hace falta que vengan los demás, ¿vale? Ya has hablado conmigo, no hace falta que los demás vengan. Y alguna guarrada, cuéntanos algo, alguna guarrería que te hayan hecho y que tú digas, jo, la última que me han hecho y es que como me lo vuelven a hacer, tienes que hacer un vídeo de TikTok para contarlo. Yo tenía un cliente comprador, ¿vale? Vino a través de una chica de mi equipo, de Anet, y fueron a hacer la visita, les gustó el piso y van a hacer la propuesta de compra.
Nos sentamos, la propuesta de compra ya sí que la hacen conmigo, hago la propuesta de compra y llamamos a la agencia de la asociación inmobiliaria que llevaba el piso venta. Vale. Le llamo y le digo, mis clientes se lo quedan. No, es que yo he hecho una visita esta mañana y seguramente mi cliente también se lo quedará. Digo, ¿se lo queda a precio? Dice, no, hará una oferta, pero tiene que ver primero su mujer. Vale, pues el mío se lo queda a precio. El que no, que no, que no. Colgamos, hablamos con nuestros clientes compradores y me dicen, no, Vicente, nosotros queremos el piso. Vale, pues queremos el piso, vamos a intentar romper la baraja. Vamos a hacer una oferta superior al precio que pide el propietario. ¿Vale? Pasamos la oferta y el otro inmobiliario dice, no, ya te he dicho que es que seguramente se lo voy a vender a mis clientes. Después, no lo dejaron cerrar. Después supimos que lo había vendido 5.000 euros más barato que el precio que ofrecieron mis clientes. Con lo cual, su cliente, el vendedor, ¿vale? Porque él tenía un contrato de exclusividad, su cliente vendedor ganó 5.000 euros menos por la mala praxis de una inmobiliaria. Madre mía. Para mí eso es para cerrar esa inmobiliaria. De hecho, yo no he vuelto a colaborar con él. Más claro no te lo puedo decir. Sí, sí. O sea que, bueno. Y de esas llevarás algunas cuantas en tus pieles, ¿no? Por tu vida profesional. Por suerte, eso me pasó hace un par de meses y ha sido la primera o la última. Sí. Por eso ya te digo, yo siempre intento rodearme de personas que también trabajan como yo, que bueno, tienen los mismos valores. Y eso es importante. Pues sí. No solo hacen guarrerías las agencias, ¿no, Vicens? A veces también los clientes tratan de saltarse cosas y... O no respetar ofertas. La mayoría de clientes no lo intentan. Tanto lo digo, porque cuando trabajas con alguien tienes que trabajar a gusto. Si no, mejor no trabajar. Y te digo yo que en mi exclusiva tengo una cláusula que si el vendedor quiere anular el contrato, que la anule sin ninguna penalización. Porque yo no quiero trabajar con nadie que no quiera trabajar conmigo. O sea, lo que estamos formando es una relación. Si él no está de acuerdo en trabajar conmigo, pues aquí padre y después gloria. No le voy a obligar a seguir trabajando conmigo. Claro. Pues por eso digo que la mayoría de gente no te salva porque has conseguido generar una confianza en la relación. Claro. Yo he tenido la suerte de que en los 11 años solo me ha pasado dos veces que alguien me ha intentado soltar. Fue el comprador y el vendedor dijo, no, yo tengo a Vicens y tú viniste con él. Con lo cual... Hay que respetarlo. Sí. ¿Y compradores que no? O, perdón, vendedores o compradores que hayan hecho alguna que tú hayas dicho, mira, este le he pillado. Yo, de los que yo he tenido, o no me lo han hecho o no les he pillado, que también puede ser, ¿eh? Pero yo intento mucho eso, fomentar la relación de confianza. De hecho, tengo en la exclusividad, tengo la cláusula de que si ellos quieren anular el contrato, que me lo anulen sin penalizaciones. Y también que si ellos traen el comprador y yo les llevo todo el tema de la documentación y tal, pues los honorarios pasan a ser la mitad, porque ellos considero que han hecho un trabajo. Y eso lo implementé desde el primer día en mi agencia. El mundo de las agencias, ¿cuánto se cobra? Dinos más o menos por tu zona, ¿qué puede cobrar una agencia para ayudar a la gente que quiere vender o comprar casa? Te diré números exactos de lo que cobro yo. Yo cobro 5% más IVA de cada venta con un mínimo de 6.000 euros. El piso medio en Calafell se vende de 120 a 150.000 euros. Vale, allí, más claro agua. Sí, ya ves que no me escondo, o sea, ¿para qué? Pero sí. Si vas a un piso, por ejemplo, de 1.000.000 euros, alguien tuviera, no sé si en tu zona, en Calafell, hubiera un chalet, alguna cosa, una mansión, 1.000.000 euros, ¿sigues cobrando un 5% o sí, eso es algún momento negociable? Sí. No, porque voy a hacer un marketing distinto y me costará más llegar también a ese cliente. Sí. O sea, yo voy a invertir más en esa propiedad. Un piso de 100.000 euros me costará menos venderlo que una casa de 500.000. ¿Por qué? Porque hay mucha más demanda también. Con lo cual, al final, si tengo una casa de estas exclusivas de medio millón, de 1.000.000 euros, no puedes hacer el marketing normal, colgar el piso idealista. Tienes que llevar
a público internacional, tienes que hacer muchas más cosas. Entonces no puedes cobrar lo mismo. O sea, no puedes hacer, no, no, a ti te cobro un 3 porque eres más. Vale. Entonces me gasto lo mismo. Si es así, pero entonces no vendremos la casa. O la venderemos a un precio inferior al que se podía haber vendido. Porque si trabajamos en exclusiva es porque estamos cogiendo un compromiso. Y el compromiso es el de vender la casa o el piso al mayor precio en el menor tiempo posible. ¿Eh? Porque cuando trabajas con exclusiva, solo tienes un cliente, que es el vendedor. Ya te digo, yo no trabajo con compradores, trabajan mis agentes o las agencias con las que colaboro. Son los que me traen compradores. Muy bien. Otra cosa, cuando te he dicho lo de los honorarios, igual que te he dicho que soy casi de claro, si el comprador aporta a la parte de honorarios, se resta de ese porcentaje. Nunca cobro a las dos partes más de eso. ¿Cómo explícalo otra vez? Si el Imagínate comprador. que viene, Voy a vienes comprarte tú. una de tus casas. Exacto. Y tú me dices, yo le cobro al comprador, le cobro 3.000 euros. Pues entonces yo no voy a cobrar el 5%. Le voy a restar 3.000 euros a ese 5%. Para que todo llegue a ese porcentaje que tú le has dicho al vendedor, que Exacto. es lo que cobras, ¿no? Y para Exacto. que el vendedor no perciba, oye, a mí me has cobrado un 5 y luego por ahí ha habido alguien que está cobrando, ¿no? Exacto. O sea, yo le he dicho que para la venta de su vivienda lo que se iba a cobrar es eso. Lo que se iba a cobrar es tanto yo como todas las personas que participen. Y eso lo tengo clarísimo, ¿eh? Porque si Vale. no, al final es, me siento como si engañara al propietario. Y igual Sí, que no yo me creo. gustaría engañar a mí, no lo voy a hacer yo. Yo creo que sí, ¿no? O sea, desde aquí te comento nuestra visión del lado de compradores, es que cuando nos encontramos agencias que además de cobrar al vendedor, quieren cobrar al comprador, nos parece que están engañando a su cliente vendedor. Y por supuesto, muchas veces si tú eso no lo publicitas, cuando tú estás enseñando una casa, yo cobro, la casa vale 150.000 y además hay una comisión si la quieres comprar. Si lo pones tú verás, pero si no es publicidad desleal el que le Yo digas a eso no lo alguien, veo vale. bien. 50.000 Yo y luego llego y digo, no, que hay una comisión escondida que no te he contado. Parece eso un solo lo poco veo mal. bien cuando en publicidad ya estás avisando de que vas a cobrar al comprador y el vendedor lo sabe. Si todo el mundo lo hace, Totalmente. perfecto. Pero que quede claro, que quede limpio. Porque luego tenemos la imagen que tenemos por no hacer las cosas claras, por no actuar con transparencia. Totalmente, Vicens. Esto tenemos que hacer esta parte del vídeo pública para ayudar a regularnos entre nosotros, esta parte del sector. Nosotros somos pues, defensores de que no puedes cobrar a las dos partes, tienes que cobrar a quien te ha contratado el servicio. Clarísimo. Y en base a eso podrás ser Y eso va en profesional. contra de la ley de alquileres, ¿eh? Y eso va en ¿Perdón? contra de la ley de No, alquileres. no, sí. Va, o sea, pero también la ley de los alquileres tiene algunas cosas que nos parece que tienen sentido, ¿no? No, No pero todo está mal. yo no, porque ahora tú no puedes cobrar no puedes cobrar al inquilino. Si a mí el inquilino me entra por la puerta a buscar pisos de alquiler, yo le estoy dando un servicio. Y es un servicio que no puede cobrar. Y como he dicho antes, no conozco a nadie que trabaje gratis y yo no voy a ser el primero. Con lo cual, a una persona que entre por la puerta, a partir de ahora, yo no le presto servicio. Yo solo presto servicio al propietario, por la ley de alquileres, ¿eh? Digo, y yo soy muy claro. Yo estoy haciendo ahora contratos tiránicos a favor del propietario. Pero tiránicos. O sea, penalizaciones máximas, todo. Y si el propietario me dice que quiero cobrar 6 meses de fianza, mirad, porque legalmente se pueden cobrar 6 meses de fianza. O sea, Bueno, nosotros, es bueno, vamos a ver en esta parte que no, no sé, que hay mucho que hablar. Yo creo que en esta parte de que no está regulado y que tiene que haber una regulación, otra es regulación interna y luego ponernos de acuerdo entre muchos. Y no es fácil, ¿no? De cada uno de cómo es la visión. Cuando tú llevas haciendo una cosa, una práctica durante mucho tiempo y de repente te lo cambian. A mí me parece que esto va a ser como el. Si se lleva a la práctica al final la parte de la ley, va a ser como cuando la ley del tabaco. En sí. los centros de trabajo al principio era no, no sé qué espacios de tolerancia y al final un día se corta y a partir de ahí se crea una norma nueva y ya está, ya sabes que no puedes fumar dentro y ya está. Pues Pero al final, si yo estoy de acuerdo, si me dice que tengo que cobrar al propietario, le cobro al propietario. Pero es que entonces el propietario no me está contratando para cogerle un inquilino 6 meses. Me está contratando para coger un inquilino por un contrato de 5 años, que es lo que me dice la ley. Si el inquilino se va a los 3, ¿qué pasa? sí. Ahí el propietario está perdiendo. Claro. Bueno, y tratas de protegerlo mejor. Claro, lo máximo.
Y el propietario te dice que no te renueva y que debes abandonar la vivienda. Pues bien, según el artículo 9 de la LAU, todos los contratos de vivienda habitual inferiores a 5 años si el propietario es una persona física o a 7 si fuera una empresa, se renovarán automáticamente hasta alcanzar esta duración siempre que el inquilino no diga lo contrario. El único motivo por el que el propietario puede reclamarte la vivienda es que la necesite para vivienda habitual suya o de sus familiares a partir del segundo año y avisándote con 4 meses de antelación, siempre que esta cláusula esté en el contrato y que el propietario sea una persona física. Además, cuando acabe el contrato a los 5 o a los 7 años, si el propietario no quiere renovarte, te tiene que avisar con 4 meses de antelación. Dale like a este vídeo y sígueme para más vídeos inmobiliarios. Bueno, Vicens, ¿cómo es tener un vídeo de más de 700.000 visualizaciones? Yo alucino cuando lo he visto. Sí, sí, es una barbaridad. ¿Te lo esperabas? ¿Cómo fue eso? Tú lo pones ahí, el primero que tuviera que fuera viral. ¿Cómo funciona? ¿Lo sueltas ahí al día siguiente ya está? ¿Lo ha petado todo? Sí. Bueno, es que antes TikTok funcionaba de una manera y ahora te funciona de otra para los virales. Antes tú ponías un vídeo y a los 15 minutos sabías si sería viral o no. Porque hacía un boom, o sea, petaba de una manera que empezabas a ver. O sea, iba refrescando y te iba subiendo las reproducciones de 100, de 1000, de 2000 cada 5 segundos. ¿Vale? Y esto es un viral, lo tienes claro. Ahora no. Ahora a mí se me viralizan más el día siguiente. O sea, por ejemplo, el vídeo de ayer sí. Lo subí y a la hora y media tenía 5.000 visualizaciones. Lo subí a las 9. A las 10 y media tenía 5.000 visualizaciones. Mis usuarios, las horas que más se conectan son de 8 a 11. ¿Vale? Pues cuando lo he abierto esta mañana ya tenía 50 y pico mil. Y esto es porque cada vez es una subida exponencial. O sea, TikTok lo va enviando y empieza poquito a poquito y es ahora como se hacen los virales, es de poco a poco. Y a lo mejor está una semana cogiendo visualizaciones de ese vídeo, aunque yo colgué otros, ¿eh? En cambio, antes del viral lo petaba y, como yo digo, empaparabas internet con ese vídeo. ¿Vale? Oye, pero cuando tienes un resultado como ese, luego te obliga a que el resto de los vídeos vas buscando la misma fórmula, ¿no? De alguna manera. Sí, pero hay muchas veces que ya no depende de ti. El vídeo más tonto que yo considero que he hecho, ¿vale? O sí. Uno de los más tontos que considero que he hecho, tiene 600 y pico mil reproducciones, que es el de que el inquilino puede cambiar el bombín. Dices, yo lo encuentro, es que lo encuentro hasta lógico. Yo aquí en una casa cambio el bombín, el día que me voy lo vuelvo a poner. Pues... ese tiene 600 y pico mil reproducciones. Cuando lo hice, puse ese vídeo, porque digo, me toca hacer vídeo y me había comido todo el contenido que tenía preparado, porque hubo una época de mucho trabajo y no tenía contenido. Y dije, pues me pongo esto mismo. Y ese sí que me sorprendió, porque este sabía que tendría, porque es polémico. Al final, las cosas polémicas siempre generan comentarios. Y el del bombín. El del bombín sabías que iba a ser el del contrato de alquiler. Exacto. Este es polémico porque hay muchos propietarios que, como lo hacen de un año, ni siquiera saben que están que tienen la obligación de estar 5 años, que están conteniendo esa obligación. Porque es el problema de la gente que trabaja sin inmobiliario, sin asesores, que es me bajo el primer contrato que contrato y ya está, tiro. Y luego vienen los problemas, ¿no? Exacto. Bueno, ahora la nueva ley obliga a muchas cosas, ¿no? Para atreverte a hacer un contrato de alquiler, decíamos el otro día que la fuerza te acompañe, porque el derecho a la obligación de información que tienes que hacer y todo eso convierte a los particulares que se quieran atrever, bueno, tienen que entregar mucha información. Pasará igual. Sí, sí está. Hasta ahora siempre ha pasado. Siempre ha habido propietarios que han querido poner su piso en alquiler ellos mismos sin agencia. Siempre, sí. Siempre lo ha sabido. Y lo seguirá habiendo. Por eso es una cosa que no entiende la nueva ley, lo de que el inquilino no es usuario de la inmobiliaria ahora. O sea, no puede ser cliente, no puede pagar los honorarios. Si quisiera hacerlo sin inmobiliaria, puede buscar pisos de particulares. Siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá. Y propietarios que hacen barbaridades... siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá. Y inmobiliarios que han hecho barbaridades, siempre lo ha sabido y esperemos que algún día no haya. ¿Vale? Claro. Eso es lo único que cambio. Sí, sí, es verdad.
Yo que siempre he sido, o sea, en esa parte me ha gustado muy poco las inmobiliarias que hacían las cosas mal, pero realmente refleja el mismo comportamiento que la sociedad. O sea, que cuando tú ves entre tus posibles vendedores, pues que hay personas que respetan las cosas y otras que no. Hay personas que creen que si van a pagar algo pueden abusar. Hay personas, y entonces todo eso pues viene a ser más o menos. O sea, si hay un 10% de personas en la sociedad que hacen las cosas mal, pues a lo mejor la parte inmobiliaria pues está ese porcentaje. A lo mejor es un poco más alto porque las barreras de entrada son menores, pero que siempre va a ser, de alguna Yo manera se siempre va a... digo que la mayoría no hace las cosas mal. Digo, y eso es un convencimiento o quizá una creencia, pero yo me resisto a pensar que el 90% de inmobiliarios hacen las cosas mal. Prefiero pensar que el 90% hacen las cosas bien, pero ¿qué pasa? Es como en todo. ¿Qué es lo que hace más ruido? Lo malo. Con lo cual, a la que hay una inmobiliaria mala, suena y por el efecto arrastre, pues todos somos iguales, ¿no? Claro. Pero yo me niego a pensar que la mayoría de las inmobiliarias trabajan mal. Yo creo que la mayoría de los hombres trabajan decentemente y trabajan bien. Ya digo, y estoy convencidísimo. Más por autoformación que por la formación que realmente necesitarías para, o sea, te tendrías que hacer para ser inmobiliario. Pero, no sé, yo voy a congresos, ya te digo, a Emocionate, a FIRE, a todos estos, y ves miles de inmobiliarios allí. Y todos ellos tienen una Y cosa común y buenos. es trabajar bien. Sí, precisamente esas personas, las que van, muchas de estas personas que van a congresos, personas que se asocian, personas que están en sitios donde se vela por los intereses de la profesión, se da formación, son las personas que suelen hacer bien las cosas, porque son los que están interesados en formarse, en aprender, en saber las últimas novedades, en, pues yo te he visto por aquí hablando de comprar casas en cripto, o sea, de los congresos cripto, es donde vienen las nuevas tendencias para incorporarlas y para enseñarlas a la gente. Mientras que seguramente las personas que lo hacen mal les da lo mismo todo, ni la formación y tal, sino que van al soto, caballo y rey, a qué es lo más fácil, a cuál es la ganancia más rápida, a que no haya que pagar impuestos, a que haya todo, de alguna manera que será así, ¿no? Sí, Hablando de hay hacer que. las cosas bien, Vicente, Pero ¿qué yo ibas a creo decir? que, igual que inquilinos, los inquilinos que se llaman, Sí. no es la mayoría. La mayoría de inquilinos son buenos inquilinos, que te pagan al mes, que cuidan las cosas, la mayoría son buenos. ¿Pero qué hace ruido? El caso que no. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace las cosas bien, ya se supone que las tiene que hacer bien. Con lo cual, yo no he oído nunca a un propietario que me venga y me diga, oye, que estoy muy contento con el inquilino. Yo llevo a mi estación de alquileres, pero los proyectos no suelen venir a decir, oye, qué bien el inquilino. Te vienen con decir, oye, que el inquilino me ha hecho esto mal. Claro, Ahí es verdad, sí. es Ahí verdad, sí. es Pero verdad. ya te digo, y eso es el ruido que hacen, porque solo se habla de lo malo. Es como las Total. reseñas. Reseñas de 3 estrellas, hay poquísimas. Tienes de 5 y de 1. De esas es lo que más hay. Porque Cuando la el otro día nos decía también, hablábamos en una entrevista que las reseñas de 4 son críticas, o sea, son personas que te han dicho, el servicio es muy bueno, pero quiero aportar esto que se puede mejorar, ¿no? Y es una persona que se ha molestado en hacer eso, ¿no? Es decir, oye, mira, le podría dar el 5, que es como, sí, son muy buenos, y ya está, pues son buenísimos, pero ¿no? Aporta un poco más de cuál es la cosa que te ha gustado y también la otra parte crítica nos parece siempre bien. Dos cosas del mundo de las agencias, Vicente, rápidamente para ayudarnos. Captación de viviendas, ¿qué es lo que mejor te ha funcionado? lo que mejor me ha funcionado es una cosa que no cuesta nada de hacer. O sea, yo cogí el contrato de exclusividad y fui cláusula por cláusula explicándolo en palabras llanas, en lenguaje coloquial, para que las personas sepan lo que están firmando. Porque hay un desconocimiento y el desconocimiento crea desconfianza. Entonces, el decirle, mira, lo que vas a firmar significa esto. Y esto además te lo doy firmado conforme es lo que te estoy explicando. Porque si algún día te mintiese, tú lo tienes por escrito. Eso me ha funcionado muchísimo, sobre todo con la gente mayor, los propietarios mayores, que luego cuando van a su hijo y le dicen, he puesto la casa en venta y me han dado esto, el hijo no se enfada porque el inmobiliario ha intentado estafar a su padre, porque esa es una de las otras creencias que hay, que los inmobiliarios nos aprovechamos de la gente mayor. Pues no. Y ya te digo, yo hago esto, que es, ya te digo, es súper simple y a mí me ha funcionado muchísimo, pero muchísimo. Yo creo que es un tema que
quedaría para varios vídeos, ¿no? De cómo perciben los hijos y la casa del padre, queremos venderla, que se ocupe otro, pero luego me van a estafar, seguro que se quedan algo. Y seguramente son los que más juzgan. Y mientras que a lo mejor los padres son más agradecidos, pues mira, me ha venido este señor, me ha dicho que iba a ser tanto, lo ha conseguido en tanto, se han ocupado de todo y oye, qué bien, ¿no? Aparte, exclusividad, que nos has comentado en algún momento de la entrevista. Vicens, trabajas solo en viviendas en exclusiva. ¿Qué conlleva esto a nivel de esfuerzos de cara a los clientes? Y luego te voy a preguntar también, cuando ves una propiedad que está anunciada por 10, 15 agencias, ¿qué trabajo crees que hay detrás? Vale, bien, yo trabajo en exclusividad, ¿vale? Pero con exclusividad compartida, ¿vale? O sea, cuando yo cojo una vivienda en venta, lo comparto con las agencias de las agrupaciones donde estoy, la de Calafé, la de Bentley y ahora. Eso para mí requiere, primero, hacer las cosas bien, porque la publicidad que yo voy a hacer es la que van a hacer varias agencias, con lo cual estoy cogiendo compromiso no solo con el propietario, sino también con los compañeros con los que voy a colaborar. Tengo que tener toda la documentación bien, porque si llega un comprador, no le explicaré yo a ese comprador, oye, hay esto, se puede explicar yo o se lo puede explicar otra agencia. Con lo cual, toda la documentación tiene que estar bien, tiene que estar pública. Y sobre lo de que las otras agencias publiquen, o que varias agencias publiquen, todo mi producto lo publican varias agencias. Aquí hay la gente que dice, es que la vivienda se quema. La vivienda se quema si no has hecho un buen estudio de mercado y no lo has puesto como se tiene que poner. Si la pones 100.000 euros por encima, obviamente esa vivienda se va a quemar. Pero no se va a quemar porque has puesto 15 anuncios. Si pones uno, también se quemará. Eso estoy convencidísimo de eso. Pero es que, además, si lo pones a un precio alto, las otras agencias no te lo van a publicar. O sea, si yo tengo 20 espacios contratados en Idealista, ¿qué voy a poner? Mis propiedades y de los demás lo que esté a precio. No voy a poner lo de los demás lo que esté caro. Con lo cual tampoco lo van a publicar. Con lo cual, si se quema, se quemará porque tú lo has puesto mal. No porque esté anunciado 40 veces. Si está anunciado 40 veces, en un mes y medio, en 2 meses, tienes comprado para la vivienda si todo está bien hecho. A ver si lo he entendido, Vicens. O sea, tú puedes poner una propiedad a la venta en exclusiva, pero la compartes con tu red, con tu MLS. Entonces, pero tú eres el que define el precio y has hecho un estudio de mercado para decir, esta vivienda la voy a sacar a este precio. Luego compartes con tu MLS la posibilidad de que las demás agencias con las que compartes esa exclusiva dentro de tu MLS puedan poner el anuncio y así llegáis a través de más anuncios, tenéis más impacto, pero el precio principal lo has marcado tú. O sea, tú eres el que ha definido. El principal no, el único. El único, o sea, tú eres el que lo ha definido, es yo tengo la exclusiva, este es el precio. Entonces, el error ahí está cuando hay varias empresas que cogen viviendas sin estar en exclusiva y cada una pone un precio, o una lo pone exagerado, luego ves otra que tiene otro precio, o sea, que no se ve quién tiene el control real con el propietario de esa vivienda, ¿no? Lo que nos da a nosotros la sensación cuando estamos en el otro lado desde los compradores y vemos una vivienda y dice, mira, un anuncio de 183.000. En esta pone que tiene 140 metros. En el otro lo ponen a 176 y pone que tiene 120 útiles. O sea, es que no solo eso. Aparte, muchas veces lo que se diferencia del precio es la comisión de la agencia, los honorarios, lo que cobra, ¿vale? Y yo tengo claro que puedes competir de dos maneras, no hay más. Puedes competir por precio o puedes competir por calidad. Con lo cual, si cobras 2.000, 3.000 euros por una vivienda, harás pocas cosas por esa vivienda. Con lo cual, te implicarás menos, porque puedes gastar menos tiempo. Con lo cual, cuando acostumbras a llamar al barato, es muy posible que además estés llamando al barato, pero al malo. Creo que, ya te digo, es un convencimiento que tengo, ¿eh? Totalmente, ¿no? Nosotros igual. Lo tenemos clarísimo que la gente que va compitiendo en precios que no aporta nada, con lo cual le va a aportar el mismo trabajo al vendedor o al comprador, ¿no? Nosotros también lo vemos en el otro lado, en la asesoría para compradores, y vemos gente que se llama personal shopper inmobiliario que dice que cobra 1.500 euros o 2.000. Entonces pensamos, mira, esa persona lo que te está contratando es hacer un pase. O sea, es decir, que conozco una persona a la que le puedes, que tiene un piso.
y yo por eso voy a cobrar 1.500 euros. Pero no va a estar contigo 3 meses, 4, 5, 6, como nosotros, cogiéndote el teléfono en cada momento, hablando a las 8 de la tarde, a las 9, en sábado, en domingo, cerrando el contrato de arras, porque dirá que para eso no trabaja. O sea, entonces tienes que ver que eso, que lo barato sale caro, y clarísimamente lo compartimos igual, Vicente, completamente. Y mira, yo en un piso, ¿vale? Eso vosotros lo habéis hecho 40.000 veces, ¿vale? De mi agencia tenemos un comprador que el vendedor era otra agencia, o sea, iba con otra agencia, ¿vale? En Calafell hay una calle que está llena de pubs y discotecas, ¿vale? Y el comprador había hecho varias visitas al piso, se lo quería quedar, pero le daba miedo que no pudiera dormir por la noche por el tema del ruido de la calle. ¿Qué hicimos? A la 1:30 de la noche, un sábado, ese sábado coincidió que era el cumpleaños de un amigo mío, yo salí de copas en el cumpleaños, le dije, cuando lleguéis a Calafell sobre la 1:30, a las 2, me llamáis, yo llevaré las llaves del piso encima y subiremos a esa hora. Una agencia que cobra poco no va a invertir sus horas de ocio en trabajar. Y ojo que yo siempre digo que el inmobiliario no es inmobiliario durante las horas de trabajo. El que es inmobiliario de verdad y se cobra. Es todo día. No trabajo de agente inmobiliario, soy agente inmobiliario. Qué bueno. Oye, atentos a la recomendación. El vídeo que estamos haciendo hoy con Vicent Soler, el inmobiliario de TikTok, más de 40.000 seguidores en TikTok, vídeos de más de 700.000 visualizaciones, y el consejo que nos acaba de decir, que el que es inmobiliario todo el día y los fines de semana. Nosotros lo sabemos bien porque estamos compartiendo este tiempo con Vicente, y en nuestro tiempo, además del que le damos a los clientes, luego se nos ocurre gastar tiempo extra al final de las jornadas y fines de semana para formarnos y compartir esta información. Así que yo creo que os da una idea de cuando vais a buscar un perfil y veis que una persona pues está en un sitio, puedes ver la información de cómo es esa persona, no tienes que entrar a la oficina que te venda nada, sino que ya estás viendo perfectamente cómo es y está todo vendido. O sea, ya sabes el carácter, cómo va a trabajar, si tiene conocimientos o no. Así que qué interesante esta parte de entrevista, Vicens, todo lo que estamos viendo hoy. Hemos hablado de las comisiones al comprador, ya nos has dicho que tú no eres partidario, pero que sí que trabajas y colaboras con otras agencias. Y esto, una parte en común que vemos, Vicens, con las agencias que llevan mucho tiempo, que son profesionales, existe la costumbre, o sea, el modo de colaboración, como ver algo que es positivo, porque se cierran antes las transacciones, entiendo. Mientras que agencias malas o que llevan muy poco tiempo son más egoístas y tratan de saltar o de hacer otras cosas, ¿verdad? El problema para mí es que el cliente, el inmobiliario que no colabora, está mirando solo por sus intereses, por cobrar la comisión entera. Mientras que el inmobiliario que colabora, lo que está mirando es el interés del cliente. El cliente te ha contratado para vender una propiedad en el mínimo tiempo posible, el máximo tiempo posible. Y eso es un compromiso. Y si para ese compromiso tú tienes que ganar la mitad, pues ganas la mitad, pero cumples con el compromiso que has adquirido. Que por eso te da una exclusividad. Que no es fácil, ¿eh? Que te la den. Sí. Y preferiste, o sea, ver esa parte, eso se ve con el tiempo, ¿no? Porque me imagino que al principio con la juventud lo ves como voy a tratar de rapiñar todo y ganarlo todo. Desde que empecé, yo tuve la suerte que cuando empecé en el sector inmobiliario, empecé en una agencia de Calafell con, no sé, a lo mejor a muchas inmobiliarias les suena Sergi Berger, que se hizo muy famoso en Facebook con el poder de la exclusiva. Pues yo empecé a trabajar con él y yo tuve la suerte que desde el primer día aprendí así. Aprendí qué es la colaboración, aprendí a trabajar en exclusiva y mirando, anteponiendo los intereses de tu cliente a los tuyos. Eso quizás lo más complicado, porque al final todos tenemos la parte egoísta. Pero decir, sí, no, a mí el cliente me contrata por esto, yo voy a hacer esto, eso es lo que más cuesta. Sí, nosotros, o sea, lo anteponemos siempre, de hecho. Es como que el camino largo siempre te lleva más lejos que el camino corto, ¿no? Pero verlo,
A lo mejor es una cosa que llevas instintiva, ¿no? Nosotros siempre nos pasa que vemos cada búsqueda de la casa con un cliente como si fuera para nosotros. Y al final, cuando tienes reclamos, otras cosas que te distraen, igual la financiación, cuando vamos a buscar hipotecas, pues buscamos la que tenga las mejores condiciones, no la que tenga un vínculo afectivo porque conozco a un director, sino decir, mira, en este caso, pues la mejor, pues la tiene una persona que a lo mejor no me cae bien, pero como lo que busco es la mejor y la que menos le cobra al cliente, pues es que tienes que hacer cesiones a la parte profesional. Pero al final siempre te queda, joder, ojalá lo hubiera podido hacer con este. O ojalá Bueno. el cliente que traje yo lo hubiera comprado. O sea, una cosa no quita la otra. Mientras hagas lo correcto. Yo creo, de esto te llevo una cosa que es, por ejemplo, ¿cuáles son las operaciones que más satisfacciones te han podido dar? Danos un ejemplo que tú recuerdes y digas, mira, esta venta fue la leche, o porque tuve que trabajar mucho, o porque alguna que te acuerdes, Vicens. Una muy actual, una pareja que en esta, una de mis, de Isa, una de mis comerciales, lleva al comprador y tenemos el vendedor nosotros también. Tenemos la casa en venta, se habían hecho varias visitas y vino una pareja embarazada. Pusimos la casa en venta y recogimos la documentación y vimos que se tenía que hacer la obra nueva antigua porque salía como terreno. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, como con la mayoría de gente tarda X meses en poder escriturar una vivienda, pues vamos haciéndolo paralelamente. Mientras la ponemos en venta, pues tramitamos la obra nueva antigua para que esté todo bien en el registro de la propiedad. Vale. Viene esta pareja, la chica embarazada, en un mes da a luz y en el registro nos dicen que pueden tardar hasta 3 meses en escribir la vivienda. ¿Por qué? Entonces, porque hacen la escritura de la obra antigua, la mandas Sí. y desde que lo hacen, miran, pues el tiempo que tiene el registro para hacerlo es 3 meses, nos dijeron. Claro, nosotros sabemos que en un mes la chica salió de cuentas. Pues pidiendo favores a notarios, pidiendo favores a oficiales de notarías, para que todo el mundo llamara al registro de propiedad. Yendo nosotros al registro para decirles, por favor, en una semana la hemos tenido escrita. En un Y esa, sábado. en una semana, en una semana. Una semana. En una semana está escrita. Y esa chica, bueno, esa pareja, pues están súper felices, súper encantados porque podrán, porque aparte, aquí también teníamos la hipoteca, porque esta gente compra con hipoteca. Con lo cual tenemos también los 15 días que tenemos en cada uña para que esperar hasta poder escriturar desde que firmas la oferta vinculante. Y vamos a poder firmar antes que dé a luz. Y podrá estar la casa con el niño, que es lo que ellos querían desde el primer momento. Y esta gente venían de perder con otra agencia una casa, pues estuvieron esperando 2 o 3 meses. Y les dijeron, no, ahora no. Porque hay un derecho tanto de retardo, la Generalitat, porque es de banco, y no te lo expliqué. Que tienes que Ya. esperar. Claro, esta gente pues está contentísima. Y yo que además con los compradores acostumbro a hacerte poli malo, porque ya digo, yo trabajo con los vendedores. Pero A claro, eso, obviamente. sacarles la información, ¿no? Como que tratas de ver, O sea, de sacar información del comprador para entender y No, para. no, porque como ellos van con Isa. Todas las conversaciones tienen con Isa. Luego tengo discusiones con ella de no, no, esta oferta no la acepto y o suben tus clientes o de aquí lo bajamos sin que ella me diga la información. En Estados Unidos o sea, es obligatorio informar a tu cliente si no lo vas a asesorar. No, un mismo inmobiliario no puede asesorar a comprador y vendedor. Pues yo en mi agencia lo tengo estipulado igual. Yo asesoro a vendedores, ellos asesoran a compradores y no me van a dar ninguna información que no me puedan dar. Claro. Porque sería engañarlos. Sí. Me gustaría, ¿no?, reforzar un poco la idea que has comentado, Vicens, de la tensión que suele haber, o sea, de esta satisfacción que te provoca el poder cerrar una operación antes porque hay una pareja que van a dar a luz y poder adelantar todo esto cuando han tenido problemas y nosotros nos llega muchísima gente que ha sufrido, o sea, que viene, contrata nuestros servicios porque están locos buscando casa y han perdido casas una, dos, tres veces porque les han saltado las agencias, porque no les han respetado ofertas, porque han tenido cualquier tipo de vicisitudes, ¿no? Y que la idea de que estemos ahí no es
estamos soportando una tensión en un momento, es cómo conseguir todos esos trámites que para alguien es, oye, pues no, en 3 meses escritura, así que o te la compras en 3 meses o te aguantas. O alguien que dice, espera, vamos a mover Roma con Santiago y vamos a ver toda la parte legal, qué es lo que hay que hacer, a quién hay que llamar, a quién hay que tocar para que tú tengas tu casa antes, porque tu problema es... nuestro trabajo es solucionar ese problema, ¿no? De alguna manera y entender eso. Porque en este caso es que además intentamos, porque nosotros pensábamos que no podríamos conseguirlo tan rápido, porque lo normal es que no lo hubiéramos conseguido, ¿vale? Entonces, buscamos también todas las opciones de alquileres con opción de compra, de aumento de arras con pago posterior, cualquier cosa. Y o una parte se negaba o se negaba la otra. O sea, que además estaban los dos enrocados en su posición. Entonces, estar tú allí en medio, sufriendo por los dos, y al final conseguir llegar a un acuerdo, hostia. Increíble. Mucho. Increíble. Ahora te voy a pedir, Vicens, estamos llegando ya al final, que te pongas en la piel de nuestros compradores y luego de tus vendedores. Y que pienses qué consejo le puedes dar a un comprador. El mismo a los dos. ¿Ah, sí? Que se rodeen de un buen asesor inmobiliario. Pero van a decir, Vicens, eso lo dices porque tú trabajas en esto y quieres ganar dinero. ¿Por qué? Mira, te diré una cosa. Mi mujer, eso lo sabe un poco la gente. Mi mujer, antes que mi pareja, fue cliente de la inmobiliaria. No. Fue cliente mía y no me compró. Me dijo que, con los años, me ha dicho que no me compró porque no le gustó cómo... Porque claro, yo te he dicho que yo trabajaba como vendedores y ella era compradora en su momento. Claro, ella me quería hacer ofertas para pisos míos y yo defendía solo al vendedor. Y dijo, no me gustaba porque no me defendías. Anda, pues, sí. Oye, qué bueno. Entonces, nos das valor a la figura del agente del comprador, de los agentes del comprador. ¿Entendiste eso con la que luego ha sido tu mujer? Por eso tengo... a mis comerciales que solo trabajan con compradores y no con vendedores. Claro. Porque claro, cada te diste cuenta de eso, ¿no? De lo que decía tu mujer, que realmente, oye, que son intereses diferentes. Porque mucha gente dice, no, es que yo medio. Digo, pues tú medias, pero te ha contratado una persona, no otra, ¿no? Es que aquí es el paso que deberíamos dar. ¿Qué somos, mediadores o asesores? Pues no es lo mismo, ¿eh? Totalmente. Y yo creo que es mucho mejor, mucho más gratificante ser asesor y ser experto. Sí, de lo que sea, de ventas, de compras, de lo que sea. Y si eres mediador, pues dedícate a la mediación, que habrá otras. Este quiere aquí, el otro quiere aquí, pues vamos a quedar aquí en medio. Pero esa es una parte del trabajo. Luego hay otra muy grande que es, no, vender una casa no es solo la parte de la negociación y en base a eso que digas, no, por eso cobro yo un 5%. El mediador tampoco tiene por qué aconsejar al propietario el precio, no tiene que hacer un estudio de mercado. No, claro. Tiene que hacer publicidad. Claro, si somos asesores, seámoslo bien. Pues los asesores no mediamos. No sé. Entonces, si... Sí, sí. Vicens, concluye, ¿el mejor consejo que puedes darle a alguien, a un comprador de vivienda? Es eso, que vaya con un buen persuasor inmobiliario, ¿vale? O con un buen asesor inmobiliario que defienda sus intereses. Muy bien. ¿Y a vendedores? Que confíe en una inmobiliaria que haga bien su trabajo, que le den la exclusiva. ¿Vale? En exclusiva, ¿verdad? Por supuesto. Si la inmobiliaria no tiene el control de la operación... No las decisiones siempre las tiene que tomar el propietario, pero sí el control de la operación. Si no tiene el control, no podrá hacer bien su trabajo. Nunca. Porque aparte, es que aunque quiera, tampoco invertirá lo suficiente. No vas a invertir el mismo tiempo en una persona que está confiando en ti que en otra que dice, sí, confío en ti, y en ese, y en ese, y en ese. Claro. Claro. Estupendo. Yo creo, esta parte, si nos permitís, que nunca hablamos para vendedores, pero de la experiencia que vamos teniendo y en entrevistas como la de Vicens Soler y por toda la gente que trabajamos, que son expertos, cuando nos hablan de trabajar en exclusiva, lo que nos están hablando es de centrarse en la propiedad. La dificultad que tenéis los vendedores es a quién elegir. Y esto es otro tema, para eso pues os invitaremos un día, lo tocaremos, de cómo utilizar las redes sociales o cómo para buscar referencias y decir por qué tengo que elegir a la inmobiliaria de Vicens o a la de otra persona. Y para eso está la dificultad, pero una vez la encuentres,
Somos partidarios de con ese, si confías en tu médico, a muerte con él. No vayas probando varias cosas en una decisión de esta, o por lo menos dale una oportunidad con quien lo vayas a hacer. Y un matiz, cuando digo la exclusiva, estoy Sí. hablando de siempre de exclusivas compartidas. O sea, que esa inmobiliaria colabore con otros. Porque Porque da si más no, posibilidades, tiene un campo más amplio de venta. la inmobiliaria que trabaja con exclusiva solo para él, para mí tampoco está mirando para la propietaria. Está mirando por sus propios intereses. Y eso voy a levantar muchas ampollas, ¿eh?, dentro del sector inmobiliario, y lo sé. Y los que me Bueno, conocen saben que me da igual. nos harás el vídeo más viral, Vicens. Enhorabuena, gracias. Oye, Vicens, vamos a despedirnos con este. Te agradecemos que hayas aceptado la invitación de Luxury Angels y dar a conocer un poco más el mundo inmobiliario y personas, agentes inmobiliarios top y que gente también. Tanto quien quiera ser agente inmobiliario y quiera más conocimiento, le invitamos a que siga tu cuenta. Y también para las personas que no te conozcan, a lo mejor venga por YouTube nuestro, pues que vean a Vicens Soler, el inmobiliario de TikTok, tanto en TikTok como en Instagram. Gracias por haber venido y participado. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Cuando queráis, Pues nada. aquí lo tenéis. Nada. El siguiente hacemos uno en TikTok, ¿te parece? Perfecto. Nos co en Perfecto. TikTok o en Instagram. Te cogemos el reto que nosotros no estamos por ahí y serías un gran maestro para nosotros. Perfecto. Perfecto. Ya, pues muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Vicens Soler, hoy el inmobiliario de TikTok. Si os ha gustado este vídeo, os pedimos que le deis un like, que os suscribáis, dejéis comentarios y que vayáis a su cuenta. Y yo creo que ha habido muchísima chicha hoy en esta entrevista, muchos consejos para de vendedores, muchos consejos para compradores, muchas experiencias, mucha práctica. Tenía mucha experiencia Vicens. Ha sido una entrevista muy bonita y muy cariñosa. Es un tío fantástico. Así que nada más, os esperamos en el siguiente vídeo y os deseamos que tengáis una buena compra. Un saludo, queridos.